Muchas gracias, presidente. Ministro Chadwick, por su intermedio, presidente, que hoy día tengamos un desgobierno no es una buena noticia para Chile. Que hayamos pasado de un grupo de estudiantes que saltaban los torniquetes del metro para hablar en menos de una semana después de muertes, saqueos, destrucción de estaciones de metro, estado de excepción, toques de queda, aunque parezca una obviedad, no es una buena noticia para Chile. Y por eso le quiero pedir al gobierno a través del ministro del Interior a parar con los manuales de Goebbels que tanto han servido a gobiernos autoritarios de turno y poder decir con claridad que no estamos en guerra, que las personas que buscan dignidad no son delincuentes y que mientras hay millones de personas manifestándose, efectivamente tenemos ya más que un puñado, un conjunto importante de problemas de seguridad pública, pero que ni por si acaso son proporcionales a la cantidad de gente que hoy día está manifestando que quiere un país distinto. Y en la posibilidad de encontrar una salida, le pido al presidente de la República a través suyo parar con la especulación política. Chile despertó y quizás este paquete de medidas pudo haber servido una semana atrás, así como una vacuna sirve cuando se aplica oportunamente. Pero hoy necesitamos más que eso, y creo que todas y todos en esta sala lo sabemos. Sin conversar un nuevo pacto social, que cualquier persona de la ciencia política traduciría en una nueva constitución, la verdad es que no va a ser posible encontrar una salida institucional a este conflicto. Pero en lo inmediato y con urgencia, necesitamos que terminen con la represión, con las muertes, con las torturas, que paremos con la militarización y le pongamos un plazo concreto a ese término. No creo que sea difícil para la y los colegas entender que de las situaciones que nos llegan de los distritos dificultan, si no imposibilitan, un diálogo democrático. Los ojos del mundo están hoy día en nuestro país. Los primeros días con un diagnóstico sobre el aparente oasis en el que vivíamos, pero cuyo cascarón escondía obviamente una tremenda desigualdad. Hoy día está por derechos humanos los ojos de todo el mundo viendo cómo en Chile tenemos detenciones que no sabemos de sus paraderos, tenemos muertes por agentes del Estado y tenemos denuncias por tortura. Ministro, usted hoy día fue citado a dar cuenta sobre el estado de emergencia que ustedes como gobierno declararon hace 5 días. Y viene acá, fuera de la sala, a decir ante la prensa que no tiene ninguna responsabilidad política por esta situación. Justo después de intervenir en la sala, 50 minutos en los que justificó todas las acciones de su gobierno y se da el lujo de subir el tono, golpeando la mesa, agravando las polarizaciones que existen allá afuera. Ministro, nunca ha sido de creer que con los cambios de gabinete las cosas se resuelven, pero sin autocrítica respecto a las muertes, las detenciones, las y los heridos y torturados y sin un plan para la restauración democrática, no veo la posibilidad que usted, señor Andrés Chadwick, por su intermedio presidente, conduzca al gabinete de un gobierno que reconstruya el diálogo democrático. Muchas gracias, presidente.